información de los espectáculos en esta mañana. Gracias por seguir con nosotros. Este 2022 está llegando con mucha información. Lo agradecemos porque la verdad es que a finales del 2021 también tuvimos mucho chismecito sobre el mundo del espectáculo. Pero ¿qué está ocurriendo en esos primeros días de este nuevo año en el mundo de la farándula? Aquí se lo presento. Información de los espectáculos. Los contagios del coronavirus siguen a la alza una vez más y son varios los famosos que han estado dando positivo en los últimos días. Ahora fue el turno de Erika Buenfil, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. La regia compartió que ha tenido dolores de cuerpo y una tos bastante molesta. Asimismo, dejó saber que su hijo Nicolás también dio positivo. En este mismo tema apenas los vimos disfrutando de la boda de su hijo Ricky Montaner, pero ahora el cantante Ricardo Montaner también está guardado en casa, pues también dio positivo a coronavirus junto a otros integrantes de su familia. En más información, después de haber anunciado su divorcio hace algunas semanas atrás, el actor Poncho Herrera es señalado de tener una relación con su colega Ana de la Reguera y aseguran este fue el motivo de su separación. La confirmación la hace la revista TV Notas, la cual asegura que el actor engañó a su esposa con la actriz. Finalmente terminamos con Roberto Palazuelos, quien asegura demandará a la periodista Lidia Cacho por difamación, tras que esta asegurara que el actor es parte de una red de empresarios que lavan dinero, roban propiedades y desaparecen personas en Tulum. Cacho hizo estas declaraciones a finales del año pasado y es el actor quien ya desmintió esto y confirma demandará a la periodista. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Como siempre, lo dejamos bien informado sobre lo que ocurre en el mundo de la farándula. Que tenga un excelente día.